Hola aquí, Raizel, como siempre les traigo un vídeo, esta vez hablando sobre el poder demoníaco, y sus habilidades así comenzamos. El poder demoníaco es un tipo de magia utilizada por los demonios, es lo opuesto a la magia sagrada, que usan los ángeles. Es una forma de magia utilizada principalmente por los demonios, que permite al usuario conjurar y manipular varios hechizos que van desde básicos hasta combate. El poder demoníaco también contiene hechizos únicos solo para los clanes que solo pueden ser inherentes a la sangre. Para usar el poder demoníaco, los demonios primero deben adquirir el poder de la imaginación y el poder de crear, así como tener un buen sentido. Si bien los poderes demoníacos se manifiestan en todos los demonios, hay raras ocasiones en que los demonios nacen con una baja cantidad de poder demoníaco, y en el caso de un demonio de clase alta de sangre pura, sin la habilidad única de clan de sus clanes debido al orgullo de los niveles superiores de la noble sociedad de demonios de clase alta, los demonios de clase alta que nacen con bajos poderes demoníacos son discriminados, incluso por miembros de su propia familia. El ejemplo más notable de esto sería Sairaorg Bael, que nació con un bajo poder demoníaco y sin la habilidad distintiva del clan Bael. El poder de la destrucción cuando su padre lo exilió a una región remota para evitar que otros demonios supieran sobre la condición de Sairaorg. Los descendientes de los nobles clanes, como los 72 pilares y los demonios adicionales, poseen una gran cantidad de poder demoníaco, ya que los miembros de clanes de clase alta parecen heredar habilidades mágicas y mazas especiales genéticamente únicas para ese clan, aunque ocasionalmente son descendientes de esos, quienes se casan fuera del clan también heredarán estas habilidades, como los hijos de Benelana Gremory. Circes Lucifer y Rias Gremory heredan su poder de destrucción, que poseía debido a que había nacido en el clan Bael, que poseía la habilidad. Los miembros de los clanes originales de los cuatro grandes satanes poseen un poder demoníaco que es superior a la mayoría de los miembros de los 72 pilares y otros demonios de clase alta, excediéndolos drásticamente en poder, destacando el linaje de Lucifer como el más fuerte en términos de poder demoníaco. Incluso entre los otros cuatro grandes satanes, en raras ocasiones, un miembro de un clan puede nacer con una inmensa cantidad de poder demoníaco, ya que los miembros de los cuatro grandes satanes actuales nacen de 72 clanes de pilares, pero tienen poderes iguales o superiores a los de los cuatro grandes satanes originales. Otro individuo que nació con una inmensa cantidad de poder demoníaco es Djauser Belial. El actual campeón de Rating Deim, cuyo poder se afirma que es igual a los satanes actuales. La cantidad de poder demoníaco que posee un usuario puede aumentar lentamente mediante un entrenamiento continuo. Otras formas de mejorar el poder demoníaco pueden incluir el uso de una serpiente fortalecedora de poder de Ophis, que aumenta el poder demoníaco del usuario, o el uso de una pieza del rey, una pieza malvada especial que mejora el poder demoníaco del usuario en un factor de 10 o 100 veces. En casos extremadamente raros, ciertos demonios irregulares conocidos como superdemonios, nacen con un poder demoníaco extremadamente inmenso, señalando que superan en gran medida el poder de los satanes originales, con su poder llegando a los dioses de las otras facciones mitológicas. La energía sagrada, como las armas ligeras de los ángeles, es mortal para las criaturas demoníacas, pero los demonios con un mayor nivel de poder demoníaco pueden desarrollar resistencia a los objetos sagrados y las armas sagradas. Entre los poderes demoníacos hereditarios están: el poder de la destrucción es una habilidad utilizada principalmente por miembros del clan Bael y cuatro miembros del clan de los demonios Gremory. Una habilidad que alguna vez fue exclusiva del clan Bael, que tiene el título de Gran Rey, siendo el más alto rango entre los 72 pilares. Como su nombre lo indica, el poder de destrucción es un tipo de energía demoníaca, que otorga a sus usuarios un gran poder explosivo y puede aniquilar completamente las cosas. Cuando se usa un demonio con mayor energía demoníaca, podrá usarlo de manera más competente, como en el caso de Circes, donde ha dominado su poder de destrucción hasta el punto de que básicamente puede eliminar cualquier cosa y tiene un gran poder destructivo. Se dice que el poder de la destrucción es un poder muy difícil de defender debido a sus propiedades de borrado,
ya que la forma más efectiva de protegerse sería contrarrestar la explosión de destrucción con ataques a distancia. Según Grendel, el poder de la destrucción puede reducir incluso la conciencia y las almas de las criaturas vivientes, después de que la estrella extinguida de Rías borró casi todo su cuerpo. El agujero es una habilidad utilizada principalmente por miembros del clan Abaddon. Esta técnica tiene la capacidad que permite al usuario crear y controlar portales que se expanden y retraen de acuerdo con la voluntad del usuario y son capaces de absorber los ataques y reflejarlos cuando lo elijan. Una vez que estos agujeros han absorbido algo en ellos, el usuario puede volver a abrirlos en un área diferente del espacio cercano para liberar todo lo que han absorbido. Estas brechas espaciales funcionan de manera similar a los agujeros negros, en los que tienen un tirón gravitacional que redirige un ataque lejos de su objetivo. Este tirón es lo suficientemente fuerte como para absorber el relámpago sagrado de Akeno. Esta habilidad se puede utilizar como un teletransporte a cualquier lugar cercano, incluso con solo una parte del cuerpo del usuario e incluso sus propios ataques. En el volumen de X4, Quisa ha demostrado usar agujeros para absorber la niebla dimensión Lost de Georg, que se mejoró con magia. La inmortalidad es un poder demoníaco que permite al usuario regenerarse y sanar sus heridas gastando poder demoníaco para sanarlas. El poder le permite al usuario sanar sus heridas, incluida la destrucción de las partes de su cuerpo, como la explosión de sus extremidades. Si bien la habilidad es muy poderosa contra los ataques, tiene varias debilidades. La inmortalidad del usuario puede ser superada por una clase de Satanás o un ser de la clase de Dios, ya que la inmortalidad no puede soportar la enorme disparidad en el poder. La segunda debilidad es que la mente del usuario no es inmortal, ya que los ataques continuos desgastarán la resistencia del usuario y la aplastarán. El nivel de regeneración también depende del nivel de poder demoníaco que posee el usuario, ya que si no tienen suficientes niveles de poder demoníaco, no podrán curarse a sí mismos. A pesar de que la inmortalidad proporciona regeneración contra la mayoría de los ataques, no puede regenerar heridas infligidas por objetos contra los que los demonios son débiles, como cruces, agua bendita o aura sagrada de los gustos de arma ligera del ángel y reliquias sagradas como el Truelo Onginus e Incinerate Anten. El Rey de las Moscas es una habilidad utilizada principalmente por los miembros del clan de los demonios de Belzerú. Un poder demoníaco que permite al usuario crear un ejército de moscas que el usuario puede controlar y dirigir a su voluntad. Las moscas pueden formar círculos mágicos que pueden disparar un aura poderosa. Un descendiente de Belzerú desconocido demostró la capacidad de combinar las moscas en una bestia mosca más grande y poderosa. Después de ser mejorado por Malebranche, el descendiente de Belzerú desconocido fue mejorado hasta el punto de transformarse en un monstruo conocido como Flikimera, un monstruo en forma de mosca de 50 metros que tiene 10 o más patas, y no solo insectos sino también patas de bestia con garras y patas con pezuñas que son inconsistentes. Las alas en la parte posterior no son solo alas de insectos, sino también pájaros y dragones, ya que era capaz de una inmensa fuerza física. A pesar de su apariencia, aún conserva la conciencia y la inteligencia del descendiente de Belzebú. Todo el cuerpo genera una vasta niebla negra, y tan pronto como algo toca la niebla negra, los seres vivos como plantas y árboles que habían crecido en el suelo mueren en un instante, e incluso el suelo se pudrió. Había innumerables ojos en su frente, y la carne en su frente era capaz de formar la cara del joven descendiente de Belzebú. Incluso su salpicadura de sangre es veneno mortal, y cuando se derrama sobre el suelo, Guerra Civil posee una habilidad regenerativa, que consiste en golpeado por el poder de la destrucción, lo que requiere que Sirfex Lucifer use su forma verdadera y arruine el extinto para destruirlo desde el interior para derrotarlo por completo. La grieta es una habilidad utilizada principalmente por miembros del clan de los demonios de Belpegor. Un poder único que crea una rotura en la mayoría de las cosas dentro del alcance del usuario tiene un alto poder de ataque directo, pero si el usuario es experto en su uso, puede crear una lágrima en los ataques. Según Roigun, ella no puede producir lágrimas en aquellos cuyo poder la excede, como Satanás o seres de la clase de Dios. Aunque afirmó eso, Roigun demostró la capacidad de crear lágrimas en los rayos, el viento y las llamas de Tifón, ya que fue capaz de señalar el punto central de los ataques para crear lágrimas en ellos y dispersar su impulso. Se puede interpretar que, si bien no puede crear lágrimas en los seres vivos, cuyo poder es muy superior al suyo, debido a su experiencia superior, puede dispersar sus ataques hasta cierto punto, ya que luego fue derrotada debido a la pérdida de toda su resistencia. Durante el Rating Game contra Tean Rias Gremory, Roigun reveló una nueva técnica de su habilidad Crack, que le permite ampliar el alcance de su habilidad ya que podría crear una lágrima en una persona u objeto que se acumularía con el tiempo. La capacidad es muy potente ya que es incapaz de ser curada por Deasia o Valerie Tempest.
Como se demuestra cuando Lindsay Jensen fue alcanzado por la técnica y sufrió los efectos continuos de la técnica, ya que la debilitó hasta el punto de que no pudo usar perfectamente su balance breaker. Y la habilidad más rota hasta ahora. Sin valor es una habilidad utilizada por los miembros del clan de los demonios de Belial. Sin valor es un poder demoníaco que permite al usuario invalidar otras habilidades especiales o poderes demoníacos de otros individuos. Diehauser demostró la capacidad de invalidar la característica especial del clan Fenix, inmortalidad, ya que fue capaz de mejorar sus ataques de poder demoníaco con sin valor para negar la inmortalidad de Riser Fenix y Ravel Fenix durante su juego de clasificación. Diehauser demostró la capacidad de negar el sistema de retiro de Rating Dain, que transporta automáticamente a los jugadores a una sala intermedia si sufren demasiado daño durante un juego. Diehauser también demostró la capacidad para negar Ise Yodo el impulsado del Boss Hard habilidad. Él fue capaz de hacer que el dragón se disipe en aura mejorada. Diehauser también demostró la capacidad de hacer que objetos como las lágrimas de Phoenix sean inútiles si comprende sus características. A pesar de la potencia sin valor, tiene varias debilidades. El usuario debe comprender las propiedades de la habilidad que desea anular para que sea inútil. No puede anular las habilidades heredadas de Sacred Hearts como sus Breakers Balance, tales como el engranaje impulsado, siendo solo es capaz de anular especial del engranaje impulsado Boost Capacidad. Tampoco puede anular la habilidad Penetra del Ghosted Gear debido a su característica única de evitar todas las habilidades que evitarían que los ataques del usuario aterrizaran, negando a sin valor. También hay poderes que fuera creador por la persona mismo para solo su uso, como la fórmula Kankara es la habilidad especializada de Ajuka Belzebub que le otorga el poder de controlar todos los fenómenos utilizando ecuaciones y fórmulas. Según la explicación de Ajuka, todos los fenómenos y habilidades que ocurren en el mundo tienen reglas y leyes, ya que puede obtener una respuesta completando las ecuaciones debido a su interés en los cálculos desde el principio de su infancia. Sus poderes demoníacos se especializaron en áreas de control y manipulación. La fórmula de Kankara le permite a Ajuka manipular los fenómenos que ocurren en el mundo usando sus poderes demoníacos para completar los cálculos de los fenómenos naturales. Al usar un círculo mágico especializado, es capaz de afectar al mundo exterior de varias maneras. Él demostró la capacidad de convertir las explosiones de agua de Tsufa Metereaku Leviathan en nieblas y evaporarlas mientras disipaba sus ataques, convirtiendo sus bestias de agua en agua y redirigiendo sus ataques hacia ellas. Se nota que Ajuka es capaz de tomar el control de los ataques de Tsufame y calcular alterarlos de tal manera que Tsufame no pueda desactivarlos. Se observa que Ajuka podría controlar sus ataques mejor que ella, ya que Ajuka incluso disipó un torrente gigante de aura de la forma transformada de Leviatán de Tsufame después de la guerra civil, y mejorando aún más sus habilidades. Ajuka demostró una mayor habilidad con la habilidad, ya que era capaz de derrotar a un escuadrón de demonios de la vieja facción de Satanás que intentaron asesinarlo simplemente controlando su círculo mágico mientras estaba sentado en su silla, ya que era capaz de controlar su ataque y de Satanás y cambiar sus formas, así como fortalecer los ataques controlados. La defensa absoluta es un poder único con el que nació Falbium Asmodeus, anteriormente conocido como Falbium Glass y Alabolas, que lo convierte en su propio poder mágico único. Absolute Defense es una de las habilidades demoníacas más fuertes basadas en la defensa exclusiva de Falbium Asmodeus. Crea barreras impenetrables que son casi imposibles de romper incluso con seres superiores como los demonios de clase alta y la luz de los ángeles. Hasta cierto punto este atributo también se puede usar alrededor del cuerpo del usuario en forma de aura. Las barreras de los usuarios de nivel superior de esta técnica son capaces de repararse a sí mismas siempre que el usuario permanezca activo. Y a pesar de su nombre no es completamente absoluto, ya que su poder defensivo es proporcional al poder demoníaco general del usuario, ya que hay individuos que pudieron atravesar la defensa absoluta con suficiente poder. Un buen ejemplo fue cuando el poder de destrucción de Circe fue capaz de desactivar el aura defensiva de Falbium. Y para terminar el vídeo con el poder mejorar desarrollando, entrenador y creado por un genio sin igual, una habilidad sin límite, el legendario Bilingual, un hechizo creado y utilizado por Ise Yodou. Bilingüe es un hechizo de efecto de área que hace que los senos de las mujeres hablen, revelando sus pensamientos y planes y permitiendo que Ise y sus aliados presenten contraataques o defensas. Se nota que este hechizo aparentemente evita los hechizos u otras defensas contra la lectura de la mente, ya que no apunta directamente a la mente.
Las voces dadas a los senos de las mujeres no siempre son idénticas a las de las propias mujeres, a veces tienen ciertas características y muestran rasgos de personalidad de los que carecen las propias voces de las mujeres. En el volumen 7, fue capaz de comunicarse de alguna manera con una dimensión completamente diferente, desconocida para dioses, diablos o dragones, para contactar al Seirei de Opai y al Chichigami usando el pecho de Akeno y Mejima como medio para ver su pasado. Bilingual también se puede usar como medio para permitir que dos mujeres se comuniquen entre sí, como se muestra en el volumen 9 cuando Issei, con la ayuda de San Wukong, lo usó en Kunoi Yasaka para permitir que la primera se comunique telepáticamente con su madre. La comunicación telepática parece requerir ayuda externa en este momento. Si bien es una técnica muy poderosa y aterradora para las mujeres, Bilingual ha demostrado ser inútil si la mujer cuyos senos están hablando se asegura de actuar de manera obvia, anulando así su utilidad. Sin duda es una habilidad de temer. Bueno, hasta aquí llegó el vídeo. Si les gustó, puede darle me gusta, comentar y compartirlo con quienes quieran hacerlo, y con...